Muy buena gente, soy Garche, os quiero un nuevo vídeo en una Master Duel con Janus. Nos toca contra Loki, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer contra un Loki. Vamos a hacernos una build de bastante cooldown para jugar contra Loki. Y... ¿Un Doing mismo? Vamos al lío. A ver qué podemos hacer contra Loki con un Janus. Lo primero, lo de siempre, evitar que pushee fuerte. Estará pusheando, estará por ahí al lado, supongo. No, está en base. Bueno, pues no está pusheando muy fuerte con un Loki. No es un buen comienzo para Loki, la verdad. Ok, este Loki no... no es muy main Loki, ¿eh? A lo mejor la ha jugado alguien Loki y la ha ganado y se ha rayado, pero... pero no parece muy, muy main Loki. Creo que lo mato. No, por poquísimo. Por poquísimo no ha muerto. Vamos a hacer el red. Estamos metiéndole mucha presión a un Loki, pero es porque estoy aprovechando mi push. Ya sabéis que es muy importante aprovechar el push. Y yo lo estoy aprovechando muy bien. Está haciéndose su blue, creo. Vale. Al principio Loki no pushea bien, así que hay que presionarle de esa forma. Él tendría que presionarme distinto, ¿no? Que es tirando el decoy y eso. Y luego presionándome a mí, pero... no lo está haciendo, así que... vamos a aprovechar nosotros. No sé si me renta tener este red en realidad, pero bueno. Creo que preferiría haber tenido el blue. Ya level 5 el tío este. Vale, perfecto. Hay que seguir presionando a saco. Ok. Ahí, voy a pirarme. No voy a gastar nada más. Simplemente me voy y ya está. Voy a hacerme con los pendantes del tirón. Ok. Le daba el hit y este tío va a morir, yo creo. Se ha vuelto loco. No sé por qué se ha puesto a pelearme. No tenía ulti, no me podía matar. Kill para nosotros. Tiene botas el tío, no se va a acabar la trascendencia. Yo que me estoy haciendo una build sin botas, ahí a lo YOLO. Con Chronos Pendant de primero. Muy YOLO, ¿eh? Muy, muy loco. La verdad es que esta partida me preocupa bastante, sinceramente. Estar contra Loki... es un problema siempre. Y empieza con una build con un montón de cooldown y tal, pero... no está tirando muy buenos decoys el tío, por eso. O sea, tengo... nah, está loco este tío si piensa que me puede matar así. Si aún no he limpiado un decoy. Está loquísimo. Está loquísimo. Vale, perfecto. Nos hemos puesto ya un K y medio arriba. Un K y medio arriba en el poco tiempo que llevamos de partida. Y dos levels por encima. Vamos muy bien. Vamos a farmear aquí un poquito esto también y todo. Vamos a meternos por el portalito este. O ni eso. No hace falta. Tenemos mucha movilidad, podemos chasear a Loki.
O sea, el tema es que Loki me tiene que matar. Pero si quiere huir de mí, lo lleva claro. Porque vale que Loki escapa de todo el mundo, pero Dunyanu no sé si puedes escapar. En realidad. Ahora ya limpia bastante bien del decoy, por eso. Como habéis visto. Pero aún así tenemos mucha ventaja. Así que hay que seguir explotando nuestra ventaja. Para empezar, bótate cooldown, me voy a comprar. Vamos a vaquear aquí ya. Voy a subir el 3. Aunque el portal también viene bien, me voy a subir el 3. Para chasearle basto. Bótate cooldown y ahora no sé si compramos un ítem de defensa. O... que no puede tirarme ulti así a saco todo el rato. Que no me mata. Aún no. O sea, que me la tire el late, vale. Pero ahora no. Ahora no me va a matar así. Tira un deco y dice, vale, ya está. Me tiro all in. No, tío. Hay que calcular un poco mejor el daño. Por cierto, me voy a comprar ya un ítem de defensa. Me voy a comprar un Midgardian. Para que se coma el low en los básicos. Y no me pueda chasear bien. Porque me interesa eso, básicamente. Además, la vida. Me interesa sobre todo la vida. Del Midgardian. Podría hacerme un Nemean y tal para que se rebotara, pero no. Me interesa la vida. En esta partida. Si llegamos a salir igualmente, tío... Estaba detrás mío, por eso me metí en el portal. No quería que me pegara. A ver qué hace el tío. Uf, lo ha hecho bien ahí. Está por aquí. Uf. Toma. No era la intención. La intención era tirar el 2 a través del muro. Pero se ha cruzado por mi cara y ha muerto. Vale, kill para nosotros, perfecto. Nos ponemos ya 5-0, el tío no se rinde porque quiere ganar el late. Y hace bien en no rendirse. Esta partida no está ganada para nada. Vamos 5-0 y no está ganada. O sea, imaginaos. Es Loki el late. Loki el late destruye. Igual que el tío está haciendo una partida bastante mala de momento. El tío solo tiene que llegar a late. Y le da igual el resto. Vale, ahora vamos a ir a por el Midgardian ya. Y esto pillamos un Blink. Para chasear más todavía. ¿Dónde está este tío? No sé dónde está este hombre, pero... Vale, ahí está haciendo proxy. Un poquito de proxy. Ahora tendremos que ir a... A ver qué hace. Porque no puedo dejarle cada proxy todo el rato. Blue ha salido su blue. Ok, se ha hecho el bufo. Aquí está el tío. Ah, qué mal he tirado ese 2, coño. Ok. No sé dónde se ha metido el pavo. Creo que en el red, en realidad. No sé dónde se ha metido. Ahí estaba en el red. Hasta la ulti por eso. Que es importante que gaste la ulti. Y ahora vamos a pillar un poquito de penetración. Aunque con este bicho es mejor el obsidian, creo yo. Está farmeando ya. Ya está haciendo lo que le toca.
Armeando todo el rato. Ok. No he escuchado ni un solo paso, tío. No he escuchado ni un solo paso. Eso me mosquea. ¿Se ha visto cómo vaqueaba? Se ha escuchado cómo vaqueaba, pero no sé si ha vaqueado de verdad. Sí, ha vaqueado, sí. No le quito mucho ya, ¿eh? Se la juega al tío en realidad, ¿no? Aunque más que yo, ¿no? Está curado ya el tío. Soy muy rápido y no tiene ulti, así que no me puede pillar. Es imposible que me pille, pero el problema es el red. Que se lo va a poder llevar. El problema es el red que se lo va a poder llevar. Y eso no me mola. Un Loki con red no me mola. He arriesgado mucho intentando matarlo ahí bajo la fuente. Y no, va a ser que no. Le he robado el bufo. ¿Ha tirado ulti defensiva? Se ha metido aquí el tío. Ok, vamos a chasearle un poquito más. Ese es el que ha tenido que tirar. Bien, 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 bien. Ahí le hemos intimidado, ¿eh? Ahí le hemos intimidado. Ha tenido que tirarse él. Vale, a ver, por esa parte bien. Ahora qué mierda compro. Voy a comprar daño. No más penetración, creo yo. Me conseguí llevar el blue. Está bien, le roba el blue. Pero está farmeando el tío. Ya tiene bastante daño, ¿eh? Vamos a limpiar aquí waves y ya está. Hasta la ulti. Ahora mismo no me mata de la ulti, pero pronto me matará de la ulti. Eso será un problema muy serio. Y si comprarme anti-healing. No tiene nada de curarse en realidad. Así que pillaré espero de mouse, que me dará más daño. Vale. Uf. Ya tiene el Titan, ¿eh? Ya tiene el Titan. Ya estáis viendo la partida, tío. 5-0 voy. Tío, solo marea ahora. Y ya está. Tengo que pirarme ahora yo. Me ha pegado hits y me piro. Está a punto de salir el red ya, creo. No lo tengo timeado del todo. Y esa es la putada. Ha salido. Toma, se lo he robado.
Ok. Creo que muere aquí. Vale, perfecto. Kill para nosotros. No ha llegado a tirar el decoy. Así que puede que tiremos aquí la... el Fénix. Joder, cómo cuesta, ¿eh? Matar al puto Loki. No sé por hacer el mongolo. Vale, esto debería caer. Ahora con los decoys y eso... me quedo yo hasta que caiga. Ahora con los decoys y eso va, le va a costar un poco más limpiar al menos. Vale, perfecto. Vamos a comprar algo más de penetración también. Un Desolation quizá me compre. Y me cambio las botas. Va a tener más penetración y cooldown a saco. Que quiero penetración a saco. Para hacerle daño cada hit. Un montón de daño cada hit. Intenta adivinarle. Ahí se ha puesto nervioso. Está muerto. Se ha puesto nervioso. Básicamente he tirado Blink, que no le llegaba a hacer nada, pero nada. Y se ha puesto nervioso y la ha liado. Se ha puesto nervioso. Y ahora creo que puedo finishear. Ha tirado el Horrific, que no venía a cuento. Estaba en India aún, ¿sabes? No tenía sentido tirar el Horrific ahí. Vamos a pegarle duro a esto rápido. Vamos, por Dios. No va a caer, pero la mitad de la vida le podemos bajar un poco más de la mitad de la vida incluso. Ok, creo que sí finishamos. GG. Partida para nosotros. Hemos mareado un poquito al titán con nuestra Omen Speed. Igual que el Loki nos ha mareado durante toda la partida. Pero acaba cometiendo un par de errores y lo hemos aprovechado para llevarnos la victoria gracias al snowball que hemos hecho en early. El tío confiaba en su late y en su late me podía ganar, pero no le hemos dejado. No le hemos dejado, mala suerte. GG, GG. Victoria para nosotros con Janus. Hacía tiempo que no traía Janus en duelo, en realidad quería traerlo y menos mal que mato contra Loki dentro de lo que cabe, porque somos un pick que podemos chasearle de puta madre a Loki, ¿sabes? Espero que no vuelvan mucho los Lokis, tío, porque hacía tiempo que ya no baneaba a Loki. Y lo dejaba pasar, porque no pasa nada. Al final Loki, si no lo juega la gente, no hay problema. Pero cuando empiezan a jugarlo, empieza a tocar mucho la moral el pick. Así que, poco más, chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Hasta el duel. Hasta luego.